Bueno, vamos a comenzar con una sesión de preguntas y respuestas de la Universidad Virtual de Chilay, las cuales con todo gusto yo les voy a aclarar todas sus dudas de la Universidad Virtual de Chilay. Tu amigo y servidor, el doctor Mario Ricardo Rodríguez, aquí tenemos la primera pregunta de JR Aguilar. Doctor, tengo una consulta. Hace una semana le apliqué una terapia de biomagnetismo a una señora de 40 años. Le encontré un par que es pezón-pezón. Terminada la terapia, me dijo que sintió un ardor y dolor. Posteriormente, me dijo que tenía unos quistes en la mama izquierda. ¿Qué debo de hacer? Bueno, en primer lugar, le pusiste mal los imanes. Si el quiste está del lado izquierdo, pusiste un imán de polaridad positiva en donde está el tumor. Eso hizo que creciera, que se inflamara. Ese procedimiento que hiciste, pues está mal hecho. Por eso hay que preguntarle al paciente qué es lo que tiene. Pregúntale a su cuerpo dónde trae el quiste. Le aumentaste el dolor, desgraciadamente, pero no hay problema. Todo es solucionable mientras tú le pongas ganas. Te voy a compartir la pantalla donde vamos a ver el libro donde vienen los tumores. Aquí vamos a buscar tumor. Mi querido JR Aguilar, aquí vamos a buscar mamas tumor. Cuando le salga mama mama, que casi es lo mismo que pezón pezón, deben de preguntar al cuerpo de su paciente que en dónde se encuentra el tumor, porque si el tumor se encuentra como tú lo experimentaste en la mama izquierda, es muy probable que el dolor vaya a aumentar en ese momento que le estás poniendo los imanes. Aquí tenemos mama tumor. Tú debes de preguntar a tu paciente, ¿cómo se llama tu paciente? Para poderte ayudar. JR. Ana del Milagro Osorio. Ok. ¿De dónde te comunicas, JR Aguilar? Del Salvador. Ok. Primero vamos a pedir a Dios que nos dé permiso para rastrear y despolarizar. Ana del Milagro Osorio. Aquí ya me dio el permiso. Ok, porque ya mi dedo pulgar se subió. Yo siempre hago el rastreo con mis pulgares y es mucho más fácil. Yo puedo inclusive hacerme un autorrastreo sin ningún problema. Vamos a comenzar con mama, mama invertido. Mama, mama invertido. Invertido quiere decir que en vez de poner mama derecha con un imán de polaridad negativo, lo voy a poner con un imán de polaridad positivo en la derecha y en la izquierda con un imán de polaridad positivo. Aquí yo le voy a preguntar al cuerpo de Ana del Milagro Osorio que si trae un quiste en la mama izquierda. Me dice que no. Le voy a preguntar que si trae varios quistes. Me dice que sí. Por eso es muy importante saber preguntarle al cuerpo para ver por dónde le vamos a entrar. Ella trae varios quistes. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, axila, axila. Ese sí le sale. Déjeme ver si tengo una pluma. Bueno, te lo voy a estar apuntando aquí. Ese sí sale. Le vamos a poner axila. Axila, es el primero que sale. A ver, pero yo quiero preguntarle como el tumor lo trae del lado izquierdo, quiero preguntarle que si la axila derecha es positiva y la axila izquierda es negativa. Efectivamente, entonces aquí le voy a poner invertido. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si no, agravamos a nuestros pacientes. Un imán de polaridad positiva nunca se debe de poner en donde esté el tumor porque van a aumentar el dolor y la inflamación. Ahí tengo ya el primero, axila, axila. Sigo preguntando, apéndice pleura derecha. Lógicamente que no me lo va a dar porque el tumor está del lado izquierdo. Sigo preguntando, apéndice pleura izquierda. Ese sí me lo da. Ok, entonces aquí le pongo apéndice,
pleura izquierda. ¿Sí le estás comprendiendo, JR, al procedimiento? Vamos a continuar. Bulbo raquídeo, corazón. Ese no sale. Cadera, cadera. Ese sí sale. Cadera, cadera. Ok. Ya tenemos otro par. ¿Qué edad tiene Ana del Milagro? Condral, condral. Ese también sale. Vamos a preguntar, porque ya sabemos que está del lado izquierdo. Si el condral, condral es invertido, me dice que sí. Condral. Condral invertido. Cuando ya saben ustedes la patología, váyanse directamente al grano para que tengan un éxito total. Corazón, páncreas. También sale. ¿Qué edad tiene tu paciente, JR? Corazón, costilla del mismo lado. Ese sí está bien porque es corazón, costilla izquierda. Porque el corazón está del lado izquierdo. J.R. Aguilar dice que tiene de 42 años. ¿Cómo está su menstruación? Ah, la operaron. Ok. Ya no menstrua. Ok. Yo lo que te sugiero aquí en estos casos, vamos a disminuir lo que son las hormonas. ¿Cómo las vamos a disminuir? Dándole organoterapia para inhibir. En ese caso le vamos a dar la hormona luteinizante. A la novena CH. Y le vamos a dar la hormona folículo estimulante. A la 9CH. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues para evitar un cáncer de seno. Ahorita vamos a preguntarle a tu paciente que si tiene cáncer de seno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con escápula, escápula. ¿Sí le sale? Le vamos a preguntar sobre dorsal 8, dorsal 8. Esa no le sale. Inclusive podemos irnos directamente a la metástasis. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a metástasis. Con eso nos vamos a dar cuenta realmente si ella trae cáncer. Y si ya le está haciendo metástasis. Aquí nos vamos a ir en esta. Y vamos a empezar a rastrear. Yo me voy por su clavia. Si hacen las cosas bien en biomagnetismo, se van a sorprender de los resultados. Aquí sale su clavia. Su clavia, que es el primer par de metástasis. Yo le busco por segunda dorsal, también me sale. Dorsal 2. Dorsal 2. Me voy por deltoide, deltoide. Esa ya no salió. Cuando falla una, quiere decir que no trae cáncer ni trae metástasis. La axila sí le salió. Ok, nos vamos otra vez por mama. ¿O qué te parece para verificar? Nos vamos por cáncer de mama. Primero nos vamos a ir ano a ano, si sale. Ano, ano. Ok. Nos vamos a ir por mama, mama invertido. Mama, mama invertido.
Este ya lo pusimos, ya por eso me lo brinqué, y apéndice pleuro izquierda también ya lo pusimos. Vaso hígado, ese no sale. Cabeza de páncreas suprarrenales, ese sí sale. Canto del ojo también le sale. Vamos contando los que llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con esos son suficientes. Recuerda que también debes impactar lo que son, lo primero que tienes que hacer es impactar los reservorios. Acuérdate de los reservorios. Primero checas hasta dónde vas a llegar obteniendo 12 pares. Nunca te pases de 12 pares porque vas a saturar a tu paciente. ¿Ok? Y ese es el procedimiento que debes de llevar con biomagnetismo. A ver, vamos a abrir el módulo número 8A de homeopatía, porque yo creo que ya casi terminan de leer o de escuchar el video. Sí, por nada, JR, estoy para servirte. ¿Te fijas, JR, que casi todo estuvo invertido? Porque si lo pusiéramos tal y como viene en el libro, entonces agravaríamos al paciente. Acuérdate que una de las filosofías del biomagnetismo es nunca poner un imán positivo donde hay inflamación o donde hay tumor. Por eso estamos aquí, precisamente para aclarar todas las dudas que tengamos. Dice JR, lo que pasa, doctor, que llegó por un fuerte dolor de cabeza. ¿Ya le checaste la presión, cómo la trae? Es importante que cuando alguien trae un dolor de cabeza y que tiene más de 40 años, hay que checarle la presión. ¿O ya le preguntaste si tiene una migraña o si tiene dolores de cabeza constantes? Es muy importante la toma del caso. No se quieran hacer los magos que todos lo saben o que si no lo inventan. Es bueno tomar todos los datos del paciente, todas las agravaciones, todas las mejorías que tiene, para dar precisamente con la enfermedad con la que queremos. Con biomagnetismo nos va a ser mucho más fácil porque le vamos a estar preguntando al cuerpo, pero no vamos a entretener mucho al paciente. Si el paciente ya no está dando la patología, pues va a ser mucho más fácil atenderlo. Dice Rosario, pregunta, doctor, aconitum para bajar temperatura, ¿cuál es la dosis? La dosis sería a la potencia 30. Si la persona trae mucho miedo, que es el síntoma de los más importantes que tiene aconitum, entonces se le va a dar a la potencia 200 y más si trae el corazón acelerado. Yo creo que los síntomas más importantes para prescribir aconitum es que una mejilla la tiene roja y otra pálida. Y también que tiene mucho miedo. Y la otra, que el corazón está acelerado. Pregunta también Rosario que si selenium es medicamento homeopático. Así es un medicamento homeopático. Pero también hay selenium en medicina ortomolecular. Por nada, Rosario. Me gustaría saber su opinión del hecho de cómo comenzamos hoy el curso, para que yo saber si así les gusta o no, porque yo creo que podemos abarcar mucho más cosas, porque el módulo ya está grabado, solamente se van a ir por todo lo que tengan de dudas y con todo gusto yo se las puedo aclarar. Yo digo que está mucho mejor así, porque no tiene caso grabar de nuevo, editar de nuevo, si ya tenemos todo hecho. Y así le avanzamos mucho más rápido. Rosario dice, sí me gustó, solo creo que perdí algo de la clase
de biomagnetismo. No te preocupes, de todos modos, si estás inscrita en el curso de biomagnetismo, te van a llegar todos los módulos. Y si no estás inscrita y te gusta el biomagnetismo, pues, ¿qué te parece si piensas en inscribirte? Solamente cuesta $20 mensuales. JR dice, sí, doctor, me parece. O sea, me imagino que te parece bien, ¿no? Porque así vamos a avanzar mucho más rápido. Les voy a aclarar muchas dudas que tengan. Claro que hay veces que hay que volver a grabar un módulo. Por ejemplo, el de medicina ortomolecular quedó mal grabado y eso lo tengo que repetir el día de hoy. Rosario dice, sí, así lo haré. Yo cursé el primero y seguramente tomaré el máster. Ah, ok, el máster, acuérdate que es el sábado. Y así yo pienso que si le hacemos de esta manera, mi voz no se va a cansar, yo les voy a decir fluidamente todas sus dudas y podemos inclusive dejar el mismo horario, que es los jueves y los sábados. Y de todos modos, esta sesión de preguntas y respuestas se está grabando. Vamos a ver aquí el parágrafo número 23, le vamos a dar un repaso para ver qué es lo que dice y cuáles son las dudas que tienen ustedes. Parágrafo número 23 del Organón de la Medicina, estamos hablando de homeopatía. Todas las experiencias puras y todas las investigaciones cuidadosas nos demuestran que los síntomas persistentes de las enfermedades, lejos de ser removidas y destruidas por los síntomas opuestos de la medicina, o sea, la alopática, reaparecen al contrario después de un alivio transitorio y aparente con una mayor intensidad de agravación. ¿Se fijan ustedes? Cuando una persona trae amigdalitis crónica, el alópata le da antibióticos cada rato, le da desinflamantes, a los 15 días se vuelve a enfermar, pero mucho más severo, luego ya cambian de las pastillas a inyecciones y después piensan en extirparle esas amígdalas y que nos van a dejar sin defensas. Por eso es muy importante saber utilizar la medicina alternativa, la medicina holística, porque vamos a salvar a muchas personas de que sean operadas sin ningún sentido. Todos los órganos, absolutamente todos los órganos que tenemos, no están de más, son muy importantes, a excepción del apéndice que ya dejó de funcionar durante muchísimos años, ya que con él triturábamos los granos. Como ya se nos ponen en nuestro plato los granos que los podemos triturar muy fácilmente por medio de los dientes, ya no los tragamos como los tragábamos antes, sino los trituramos con nuestros molares. A mí me gusta que pregunten, ¿eh? Aquí tenemos un espacio muy grande para las preguntas y respuestas. Si ya no tienen preguntas en la homeopatía, podemos ya pasar a otro tema para que no se nos vaya el tiempo tan rápido. Inclusive yo quiero grabar el curso de medicina ortomolecular el 5 porque ya les voy a mandar un paquete completo a todo aquel que esté inscrito en medicina ortomolecular. Recuerden que los principios de esta medicina, que son las vitaminas en alta potencia, los minerales y los aminoácidos, son muy importantes para que ustedes lo receten. No quieran curar una enfermedad que tiene déficit de alguna medicina, o sea, de alguna vitamina, con medicina ni con biomagnetismo se curan con medicina ortomolecular. Bueno, veo que no tienen preguntas. De todos modos, ustedes ya tienen ese módulo. Yo les voy a mandar absolutamente todos los módulos de acuerdo a lo que están pagando. Sofía Ruiz dice, doctor, ¿me puede explicar qué medicamentos homeopáticos no deben darse consecutivos o ocasionar intoxicación? Bueno, ahí nos pasaríamos horas y horas. Vamos a dedicar módulos para eso. ¿Cuáles son los medicamentos que interactúan con otros? O sea, es decir, que siguen bien con otros, y cuáles son los antídotos y cuáles son los que agravan. Nos pasaríamos horas y horas, y yo creo que lo que tenemos que esperar a que esos módulos lleguen, yo pienso que es pasando el módulo número 100. Por decir algo, cáusticum con fósforo jamás se pueden dar, son tóxicos.
Aunque son muy similares en su personalidad, nunca se deben de dar ni el cáustico ni el fósforo. Otro de los medicamentos que no debemos de dar después de calcárea, no se debe de dar sulfur, es veneno, para que así lo consideren. Por ejemplo, el antídoto que tenemos casi para todos los medicamentos es nusvómica, a excepción con la sepia, porque la sepia aumenta su potencia cuando le dan nusvómica. Cuando una persona ya no cayó en sepia y de pronto quieren sacarla con nusvómica, se van a aumentar sus síntomas y el paciente se va a sentir mal si es que no cae en nusvómica. Para sacar la sepia, se tiene que dar natrum muriaticum a la potencia 30. Dice J.R. Aguilar, ayer recibí su libro de ortomolecular, está poderoso. No, y espérate, J.R., con lo que viene, ya yo pienso que entre mañana y pasado mañana se los voy a actualizar. Trae todos los medicamentos de Chilife, que por cierto son buenísimos, yo los utilizo mucho con mis pacientes, y más si todavía no encuentro el constitucional. Son muchos los medicamentos que tenemos, déjenme ver si por aquí lo tengo. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. Ok, ahorita me van a buscar la memoria para decirles qué tanto avance tenemos en el libro de medicina ortomolecular. Ok, vamos a dejar de grabar este módulo para irnos al siguiente módulo.